Con un equipo de investigación nos sumergimos en las historias criminales más macabras y terribles que han afectado a la sociedad chilena. Una sociedad que olvida a sus víctimas es una sociedad que volverá a cometer los mismos errores. Es por eso que en este espacio exploraremos los asesinatos y homicidas que marcaron nuestro país y que hoy son parte de oscuros registros. Esto es Archivo Criminal. Hace 17 años ya, en la árida y desolada localidad de Alto Hospicio, ubicada a 8 kilómetros de Iquique, un asesino en serie, considerado por ser uno de los perfiles criminales más peligrosos y aberrantes de la historia chilena, desató el caos con una ola de crímenes macabros que no solamente preocuparon al norte, sino que al país entero. Julio Pérez Silva es conocido y recordado duramente como el autor de violar y matar a 14 niñas, muchas menores de edad, entre los años 1998 y el 2001, hasta su detención. Este criminal, oriundo de Puchuncaví, a mediados de los años 90 eligió Iquique como su destino para tener una mejor calidad de vida, dedicándose primero a cargar sal y luego como taxista de forma ilegal. Este oficio le serviría a Pérez Silva para recorrer la ciudad con su Nissan blanco y así concretar su modus operandi. Interceptaba jóvenes a las que le ofrecía transportarlas de forma gratuita para posteriormente llevarlas a algún sitio eriazo, asaltarlas sexualmente y asesinarlas con fuertes golpes en la cabeza. Luego de terminar con sus vidas, arrojaba los cuerpos que muchas veces aún estaban con vida en profundos piques mineros abandonados. El primer caso ocurrió en el año 98 más o menos y este señor descubrió a una niña vulnerable a la que supuestamente le iba a pagar por tener sexo con ella. Después tiene una pelea y accidentalmente la mata. Y después de esto no pasa nada. O sea, aparece el cuerpo de esta niña tirada en una playa de Iquique y no pasa nada. O sea, nadie lo va a buscar a su casa, nadie lo toma preso ni nada. 12 de septiembre del año 1998. Recogió en la costanera de Iquique a su primera víctima. Su nombre, Graciela Montserrat Sarabia. Ella tiene 17 años. ¿Qué es lo que pasa? Que él se le acerca con su auto y él le ofrece dinero para tener un encuentro sexual con esta chica de 17 años. Ella acepta. Ella le dice, sí, yo me subo a tu auto y no tengo ningún problema en entregarte lo que tú me estás pidiendo después de que llegaron quizás a un acuerdo así entre ventanas y ella a pie a cuánto se le iba a pagar. Y no sabemos cómo iba a concluir eso originalmente, pero ella, esta muchacha de 17 años, se sube, no sabemos con la idea o no de concretar el acto sexual, pero sí con una intención clara y precisa de robarle a él. A él. Ella, esta chica menor de edad, 17 años, tenía la intención de robar. Y eso es lo que pasa. No sabemos si es que él finalmente le iba a pasar la plata, iban a tener un encuentro íntimo y le iba a dejar ir. No lo sabemos. Pero cuando él se entera, descubre, entiende que ella pretendía robarle, es cuando él se enoja y despierta este monstruo que no paró más. La psicopatía criminal de Julio Pérez Silva se puede llegar a entender si tomamos en cuenta varios factores que podrían haber cohesionado para hacer de este un criminal frío y cruel. Julio Pérez Silva creció en medio de una familia disfuncional, donde la violencia era algo común, ejercida por un padre violento y alcohólico que amedrentaba a la familia completa, en especial a Julio, que era golpeado constantemente por su progenitor, llegando en una ocasión
a ser azotado en la cabeza a los 7 años contra una pared. Factores importantes si queremos formar un perfil criminal. Tomando por ejemplo el similar caso de John Wayne Gacy. Un asesino estadounidense que mató a más de 27 jóvenes escondiendo sus cuerpos en el suelo de su casa. Gacy, que además tenía un alter ego al que llamaba Pogo el payaso, para asistir a fiestas de niños, frecuentemente era golpeado por su padre alcohólico, quien también lo calificaba como homosexual. Este hombre, conocido por sus pares como un ciudadano ejemplar, de niño sufrió una herida en la cabeza que tiempo después le causaría constantes desmayos. Todos los violadores y asesinos de menores de edad tienen un perfil psicológico similar. Son de rasgos psicopáticos, personas de características de personalidad fría, que no muestran consideración por los sentimientos de otro, que son oportunistas. Yo diría que esas son fundamentalmente las características de este tipo de personas, que se repiten en el caso de Julio Pérez Silva. Margarita, ¿cómo se puede entender que una persona normal pueda terminar transformándose en un homicida de 14 menores de edad? Se encargan de ocultar sus verdaderas intenciones o lo que se está gestando. Era una persona que también estaba socialmente, a lo mejor en una escala inferior, en términos sociales, económicos, pero él empezaba a acumular esto que a lo mejor otra persona lo podría haber resuelto de otra manera. Vamos de inmediato. ¿Qué es lo que dice cuando este hombre llega al momento de confesar cada uno de sus crímenes? Dice respecto a su primera víctima, donde no alcanzó a entender si tuvo o no relaciones, parece que no, simplemente se enojó y la mató. Escuchamos las palabras del propio Julio Pérez, confesión de este psicópata del Alto Hospicio, que dice así, su primera víctima. Acá partió todo, atención. Estábamos en la playa. A tirones la llevé hasta la orilla. Le dije que se acostara, pero quedó de rodillas. No le amarré las manos, pero la golpeé varias veces con una piedra. Después me fui a lavar las manos ensangrentadas y regresé para ver si movía. Por supuesto, cosa que no ocurrió, porque los golpes ya le habían quitado la vida a su primera víctima, 17 años. Ella me dijo, mami, tú me dijo, a la tarde bajo para abajo hago las cosas, me dijo. Y te voy a buscar al terminal, me dijo. Llamo a mi tarde, dije, yo ya te voy a estar esperando. Y mi hija no llegó. Pero si bien este episodio lleno de muerte y crueldad no es lo suficientemente terrible, con mayor o igual frialdad se puede catalogar la actitud del gobierno y las policías de investigaciones. De en el ese entonces presidente Ricardo Lagos Escobar, quienes tomaron las denuncias de los ya varios padres de forma displicente, negligente y cruelmente discriminatoria. Sí, yo tengo una hipótesis que por respeto a la familia prefiero no decir. ¿Pues el abandono hogar? Yo creo que sí. Siendo uno de los más reprochables el desempeño del demócrata cristiano Jorge Burgos en el caso de las niñas desaparecidas, pues quien asumió en el año 2015 como ministro del Interior llegó a descartar la posibilidad de que las niñas fuesen atacadas por un asesino, asegurando que la desaparición obedecía a decisiones personales. El político señaló que éstas abandonaron voluntariamente su hogar, motivadas por situaciones de violencia intrafamiliar, promiscuidad y extrema pobreza. Además de corroborar la tesis de la policía donde las jóvenes se habían fugado de sus hogares para buscar una mejor vida, posiblemente al extranjero, Perú o Bolivia. Primero antecedentes indican que hay a lo menos dos casos que demostrarían más bien acciones voluntarias de abandono, producto de situaciones personales que tienen que ver con mala relación con los padres, algunos casos de violencia intrafamiliar, en fin, eso debes investigar, pero quiero poner a discusión de la prensa que los antecedentes indicarían que en algunos casos podríamos estar en presencia no de desapariciones forzadas. Se le puede dar el gusto, es lo que ellos quieran, incluso hasta afuera del país van a buscar peritos para que vengan a investigar un crimen. Lo que sí, esta tesis fue refutada el 3 de octubre del año 2001, cuando el psicópata de Alto Hospicio violó e intentó matar a Bárbara Núñez, de 13 años, quien fue arrojada viva a un pozo más pequeño de los que acostumbraba elegir Pérez para ocultar los cuerpos de sus víctimas. Es así como ella sobrevive y, después de despertar de su inconsciencia, corre hacia la carretera siendo rescatada por un vendedor de huevos, quien la lleva a la posta de Iquique
para luego ser interrogada por la policía y así dar con el homicida del auto blanco, quien confesó inmediatamente y sin ningún problema todos sus crímenes. Hasta el día de hoy, el dolor no toma descanso entre los familiares de las víctimas del psicópata de Alto Hospicio, quien por estos tiempos tiene más de 50 años de edad y que a pesar de que se atribuyó todos los crímenes, aún hay familiares que insisten en que estas sombrías agresiones, por inconsistencia en relatos de los testigos, no fueron hechas por un solo hombre. Han insistido en una teoría respecto de que todavía hay aristas de la investigación que deben ser investigadas, como que Julio Pérez Silva no habría actuado solo, sino que con participación de otras personas. A ellos siempre les quedó la duda y que fue una teoría o una hipótesis que plantearon durante esa época, hace 15 años atrás, de que Pérez Silva obviamente había actuado con la participación de algunos funcionarios de carabineros, básicamente. Yo creo que quedan varias cosas pendientes, dudas que nunca, yo creo que nunca vamos a salir de las dudas. Por ejemplo, del hombre este, que del nombre falso de Lutrera, el que encontró a la Bárbara, la niña que se salvó. Han pasado ya 20 años desde que Julio Pérez Silva, el psicópata de Alto Hospicio, puso fin a su cacería, donde tenemos toda la certeza que entre las paredes de Colina 1 no volverá a hacerle daño a ningún adolescente más. Pero aún así, no debemos olvidar la negligencia que envolvió las aristas de este caso, donde un pueblo se vio afectado por el lado más oscuro de la discriminación social, donde por tratarse de un sector vulnerable, olvidado y con mucha pobreza, la policía y el gobierno establecieron una sola hipótesis de trabajo que estigmatizaba la humildad del sector y donde si se hubiese tomado en cuenta antes a los pobladores, el número de víctimas del psicópata de Alto Hospicio podría haber sido menor. Bueno, me están acusando de, como de que se cree. ¿Cómo se declara usted? Yo me declaro inocente.